Gracias, señor presidente. Gracias. Buenos días. Bueno, ya que el ánimo de la interpelación, según su propio portavoz, era hablar de realidad, del salario social, pues les voy a exponer una porción de la realidad del salario social en Asturias. Esto no es una película, esto es un caso real. Montserrat Fernández me escribió y me dice: soy perceptora del salario social. No me importa si das mi nombre, ya que la vergüenza que siento al cobrar el salario social ya se evaporó por la necesidad de vivir dignamente. Yo solicité el salario en el año 2011 y esperé para cobrarlo 2 años interminables. Mi mensualidad de salario es de 141 euros. Porque hasta noviembre del 2014 cobraba ayuda familiar, ya que tengo un niño. Desde esa fecha, desde el 5 de noviembre del 2014, solamente cobro 141 euros. En los servicios sociales me dijeron que en unos 6 meses cobraría ya el salario que me corresponde íntegro. Esperé ese tiempo y nada. Pasados los 6 meses, acudí de nuevo a los servicios sociales y enviaron un documento con la solicitud urgente de mi revisión y que en 3 meses ya lo cobraría. Pasaron esos 3 meses y, en vista de no tener noticias, envié un email. Tras 15 días se me contesta que no tengo derecho a una revisión urgente porque cobro más de 100 euros. ¿Cómo me pueden decir que cobrando 141 euros mi caso no es urgente? Pago alquiler de 360 euros. Mi hijo come cada día y las cuentas no me salen. Yo busco trabajo, estudio en la universidad, hago cursos. Siempre moviéndome por donde sea, encontrando una oportunidad, pero la cosa está muy difícil. Y más milagros con el dinero yo no puedo hacer. ¿Qué se puede hacer para que este Gobierno se ponga las pilas en revisar todos los casos que tiene pendientes? Porque mi situación es límite y me imagino que así estarán muchísimas más personas. Y no podemos esperar aún más tiempo. Por cobrar el salario social no somos ni más vagos ni peores que la gente que sí tiene la suerte de trabajar. Ya no hablo de los sueldos de los que precisamente son responsables de ejecutar estas ayudas. Hablo de un empleo que me permita cubrir las necesidades básicas de mi hijo y mías. Y puedo garantizar que 141 euros no lo hacen posible. Montserrat Fernández forma parte de uno de los de más de 6.000 expedientes pendientes de revisión de salario social en Asturias. A la situación de Montserrat también ha contribuido las reformas laborales, con ERES, con trabajos precarios, con aumento de desempleo, pero por supuesto la falta de políticas que creen empleo. Y desde luego el propio salario social, que adolece también de una cuantía insuficiente, de no identificar a los verdaderos destinatarios y de participar en la más pésima e ineficaz tramitación de una ayuda. Señoría, vaya concluyendo. Que no olvidemos, es de emergencia ciudadana.